enfrentáis una nueva jornada, que además entiendo que habéis tenido menos tiempo para preparar el partido, ¿no? Por el de Copa Ref. Sí, bueno, es un poco jodido por el partido, por la eliminación de la Copa. Todos le habíamos puesto muchas ganas, yo especialmente. Me hubiera encantado pasar y no ha podido ser. Es verdad, no encontramos una superficie y un campo complicado. Viendo el partido, hubiera repetido el mismo plan de partido, porque al final ellos tienen muy pocas ocasiones y nosotros también muy pocas. Era un partido muy igualado. El entrenador Rivar, creo que acierta totalmente. Y a partir de ahí, pues preparar el partido del Águila. Partido también complicado, viaje largo, pero bueno, esto es lo que queremos. La verdad que cuando ascendimos queríamos estos partidos, estos viajes y yo como entrenador encantado y los jugadores también. También por si físicamente preparo después del viaje a Melilla, sobre todo el de Águila. Sí, el viaje no es sencillo, ¿no? El viaje a Melilla, a las islas nunca es sencillo. Imagino que nos llegaremos en las mejores condiciones físicas, pero son jóvenes, tenemos banquillo, tenemos recambio y intentaremos poner el mejor once posible. Esperemos que llegue bien. Jugamos el miércoles, creo que vamos a llegar bien físicamente y nada, preparar el partido con muchas ganas. No, te voy a preguntar, con solo que queda siempre cuando termina de Copa, al margen de los de lo que tú hayas apuntado, de las pruebas que hayas realizado, eso es que te centras ya en Liga, ¿no? Sí, lo que hablamos, ¿no? Yo siempre sé que la semana que viene jugamos en casa, pero no miro mucho más allá. Además, aquí esta semana hemos mirado partido a partido, hemos puesto los mejores equipos, creyendo que de ganar el día de Orihuela y ganar la Copa Real ante el Melilla, no hemos logrado lo de Melilla y nada, preparar el partido del Águila y pensar solamente en el partido del Águila. Poner a los 18 mejores convocados, a los 11 mejores titulares, para intentar ganar ante un buen rival, ante un buen campo. Lo conozco bien por la zona y va a ser un buen partido y nada, muy muy positivo, muy positivo. Necesitamos mucha positividad todo el año. Son nuestros jugadores, siempre dan lo máximo, intentan dar lo máximo y nada, preparado para hacer un buen partido y lograr los 3 puntos que con esa mentalidad vamos. Se dice que el Águila es uno de los favoritos para estar arriba, no ha arrancado del todo bien, aunque estamos todavía muy al principio de la competición, pero hace 2 semanas metió 4 al Deportivo Minera que estaba arriba del todo, ¿no? Dos cosas, David. Una primera, llevamos 4 jornadas, leo comentarios, leo cosas que no son normales a la 4ª jornada. El Águila es un buen equipo, tiene un buen presupuesto, lleva años intentando subir a primera ref y todos los partidos son difíciles. Perdió en Don Benito, le metió 4 a la Minera, no hemos encontrado un partido muy difícil, todos los partidos son difíciles y eso tenemos que, esa es la mentalidad que tenemos nosotros y que queremos demostrarle a los jugadores. Cada partido es un mundo, pueden pasar muchas circunstancias que dependan de ti, que no dependan de ti. Te encuentras contextos diferentes, de césped, de campo, dimensiones, y nos tenemos que adaptar a lo que hay. Entonces, eso de mirar la clasificación es importantísima, los puntos, llevamos 4 jornadas, y tenemos que preparar el partido de Águila como una final, y así sucesivamente. El de Melilla también lo preparamos. De verdad, viendo el partido, el equipo hizo el plan de partido, sabiendo de que para el espectador era feísimo, sabiéndolo, no me gusta, pero adaptamos al campo y nos adaptamos bien. Al final ellos llevan mucho tiempo, llevan más de 1 mes y medio entrenando en ese campo, llevan 3 partidos, creo que con nuestros 4 partidos jugando en ese campo, y no jugaron ni una. Nosotros también intentamos hacer lo mismo, igualamos, y tuvieron una, la metieron, y nosotros no la metimos. Pero el plan del partido fue correcto, y en Águila prepararemos un partido para intentar ganar al Águila. Entonces necesitamos mucha positividad entre nosotros mismos, que nos rodee todo positividad, que somos los primeros, que somos autocríticos, que somos súper exigentes, y nada, a preparar el partido, a preparar el viaje, un viaje también largo y con ganas de hacer buen partido y ojalá ganemos, porque nos vendría otro punto de maravilla. Zaguero, no se sabe exactamente todavía el alcance de la lesión, pero qué mala suerte el chaval, ¿no? De hace unos días marcar al Cádiz B, a 10 días después pues tener problemas de rodillas. Sí, marcó el Cádiz B, jugó el otro día aquí en Orihuela titular y jugó un muy buen partido, acabó de atrás derecho, joven, con una actitud y un metabolismo espectacular, y la pena, hay una jugada tonta, pensábamos lo peor en el primer momento, los compañeros que van a verlo estaba llorando el chiquillo, y parece que no es grave, le hicieron las pruebas ayer cuando llegamos a Jerez y estamos esperando hoy que nos den exactamente lo que tiene. Se comenta de que no es la gravedad que todos creíamos, el típico cruzado, la típica
jugada esa de rodilla y esperemos que sea así porque el chaval lleva muy buen camino, un chaval estupendo, estamos muy contentos con su incorporación, va a ser importante con nosotros y esperemos que se recupere lo antes posible y sobre todo saber la noticia de la gravedad, que esperemos que sea la mínima y pronto esté con nosotros. Te quería también preguntar por los delanteros, Juan y, o sea, no, Juan Andrés y Abraham, los dos vieron puerta el otro día saliendo desde el banquillo. Es importante que también se vayan enchufando la gente de arriba, ¿no? Porque hasta ahora Elías era prácticamente el que llevaba la voz cantante, ¿no? Sí, muy importante la gente de arriba. Ya veíamos Juan Andrés marcó en pretemporada, después se frenó por la molestia que tenía. Abraham toda pretemporada sin marcar, ya le veíamos lógicamente y es bueno ese estrés de intentar marcar. Marcó, nos está dando mucho. Castro marcará ya mismo pronto. La gente de segunda línea, hemos hablado con los extremos, con Pepe, con Jacobo, con Tete, con Carri, hay que todos tienen que sumar. Los centrales en el Valencia balón parado, tenemos que sumar todo. No podemos aquí. Es normal, los delanteros, al final el objetivo de los delanteros es marcar goles, es lo que les gusta, es su rendimiento, es su perfil, pero bueno, contento porque han abierto su registro goleador y a partir de ahí que empiecen a sumar muchos todos porque para ganar partido hay que meter goles y en eso estamos y en eso trabajamos. Pero bueno, viene muy bien para la confianza, para la conciencia de ellos y contento, estamos contentos con la plantilla, es nuestra plantilla y vamos a tirar de ella todo lo posible, vamos a intentar sacar el máximo rendimiento a cada jugador, que ese es mi trabajo y nada, a preparar el partido del Águila y a preparar las pocas horas que nos queda ya.